encontrándonos por aquí para prepararles una receta saludable y deliciosa. Es una chocolatada saludable porque utilizamos ingredientes que son buenos para nuestra salud, ricos en antioxidantes como el cacao, por ejemplo, en proteínas como la leche, y también vamos a incluir algunos frutos secos que son ricos en omega 3. Ya les voy a ir detallando cada ingrediente y el aporte nutricional de estos alimentos. Vamos a ver qué necesitaremos. Una taza y media de leche, yo ya la puse aquí. La leche tiene que ser entera. Si van a utilizar leche evaporada, diluir mitad leche evaporada y mitad agua. El aporte nutricional de la leche, ya todos sabemos, es rico en calcio, en vitamina A y en proteínas. Ideal para el fortalecimiento de huesos y también formación de la masa muscular. Necesitaremos 2 cucharadas de cacao en polvo o 20 gramos de cacao en pasta. Yo la tengo así, la voy a derretir luego. El cacao es riquísimo en antioxidantes. La diferencia del cacao con la cocoa es que el cacao tiene calidad nutricional. La cocoa ya ha perdido todos sus nutrientes por el proceso de industrialización que este genera. Tiene que ser 100% cacao. Vamos a necesitar una cucharada de miel. La miel, recordemos que nos va a ayudar a endulzar, pero no por ello vamos a aumentar la cantidad, es solo una cucharada. Necesitaremos también 20 gramos de frutos secos, puede ser pecanas, almendras, nueces. Yo he utilizado almendras. Si es que ustedes tienen nueces, sería mucho mejor para darle un balance más adecuado. Y también vamos a incluir canela y clavo. Yo lo estoy teniendo en corteza, pero si ustedes tienen en polvo, mucho mejor, para que evitar colar la preparación al final. Ahora veremos cómo es el procedimiento. Primero calentamos la sartén por 3 minutos y luego, cuando ya está caliente, sin nada de aceite, vamos a añadir los frutos secos. Y vamos a tostarla por unos minutos. Cuando ya hayan tomado un poco de color, después de unos 4 o 5 minutos de haber estado a fuego medio, vamos a añadir una cucharada de miel. Mi miel está un poco sólida, es por el frío y además, obviamente, porque es una miel natural. Vamos a remover para que todas se peguen. Y esto, vamos apagando el fuego para que solamente se utilice la calentura de la sartén. Cuando todas las almendras están cubiertas de miel, vamos a dejar, a reservar y a dejar enfriar. Y ahora en la licuadora vamos a colocar todos los ingredientes. Tenemos la taza y media de leche, también lo que habíamos reservado de las almendras con la miel, el cacao. Yo lo he puesto por unos 30 segundos en el microondas para que se derrita. Y si tienen canela y clavo en polvo, también vamos añadiendo. Y ahora a licuar. Después de que nos aseguramos de haber licuado todo y que no quede grumos, vaciamos en una ollita para seguir la mezcla o sancochando durante unos minutos más. Aquí podríamos poner la canela y el clavo si es que no tienen en polvo. Y ya tenemos lista nuestra chocolatada saludable. Como ustedes pueden ver, esta es una ración. La preparación con los ingredientes que les he comentado nos rinde para 2 raciones. Nos vemos en la siguiente receta.
Thank you.